está pasando en Rivera Arena ahora mismo. ¡Arriba, gente! Bienvenido México, Colombia, Honduras, Dominicana. Oramos por El Salvador. Oramos especialmente por Nicaragua. Oramos por Guatemala. Oramos por todos los países de nuestra región. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, querida gente? Gracias por conectarse. Nosotros ya llevamos, ¿qué? Una hora exactamente de servicio. Hemos cantado, hemos celebrado, hemos presentado invitados especiales, pero ahora nos conectamos con el resto del mundo. Dije que oramos por El Salvador. Ayer me enteré que el presidente Bukele llamó a un día especial de oración por esta depresión que va a haber climática, que esperan que pase por la isla. ¿Cómo se llama el nuevo Camilo, el nuevo, me habían dicho hoy, el nuevo huracán? Julia, nombre de suegra, porque si tiene nombre de mujer es bravo, pero si tiene nombre de una Julia, ahí vino la señora Julia. Pero fuera de toda broma, vamos a hablar especialmente por todos los que están esperando esta tormenta tropical, por los que tendría que ser pasar por Guatemala o El Salvador, pero están orando para que no haya mayores daños, para que pase de largo. Así que oramos especialmente por eso y a todos los amigos de El Salvador que nos miran siempre y al resto del mundo. Gracias por estar ahí. ¿Estamos listos para lo que Dios nos va a dar, sí o no? Bueno, mi gente, ahí teníamos la noticia del pastor Dante Gebel orando por el huracán, que realmente, gracias a las oraciones, se ha ido convirtiendo nada más en una tormenta y no ha afectado tanto a nuestro querido El Salvador. Así es que, gracias a Dios, que todo ha ido para bien con el huracán Julia en El Salvador, donde no ha sido tan afectado como fue Nicaragua, como han sido otros países, otras islas, pero eso ha sido gracias a que este pueblo se ha puesto en oración. Gracias al pastor Dante Gebel por llevarnos siempre en sus oraciones. Sabemos que esto va, lo vamos a sacar, como dijo el presidente, todos juntos saldremos adelante. Gracias, mi gente, gracias por estar aquí. Adiós.